¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a la Buena Educación. Eh, como saben, eh, están los preparativos ya mmm, casi, casi, casi listos para el arranque del curso en los institutos. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, hay una noticia que es bastante importante, o así eh, nos lo parece, que es el aumento de prescripciones en la formación profesional. Desde la buena educación pensamos que es un punto fuerte eh, en el sistema educativo y una muy buena salida para los estudiantes. Para hablar de estos, estos dos temas y más asuntos, tenemos el placer, que para nosotros es un grandísimo placer, de tener en plato a la directora del Instituto de Enseñanza Secundaria San Severiano, Marta Meléndez. Bienvenida. Gracias, bueno, gracias por invitarme, como siempre ya, una más de la buena educación, ¿eh? Bueno, no, bueno, siempre procuro venir siempre acompañada de algún compañero, pero en estos días que estamos tan tremendamente liados con el inicio del curso escolar, pues era bastante complicado que me acompañara alguien, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. Que sé que acabas de salir, de, de, de estar currando eh, estos preparativos de este arranque de curso. ¿Cómo lo lleváis? Bueno, el arranque de curso, como todos los arranques de curso, con no situaciones. Sí, porque, claro, evidentemente hay que planificar, aunque ya nosotros, los equipos directivos, en julio te empezamos a trabajar en la planificación del nuevo curso, pero hay muchas situaciones que se ponen o, que se, o suceden imprevistamente y eso hace que la marcha normal eh, sea un pelín más complicada. Pero bueno, eh, aparte, tienes todo un personal, ¿no? En el caso de nuestro centro, nivel de San Severiano, contamos este año con 90 profesores, los dos últimos. Han sido asignados recientemente porque hemos conseguido eh, la segunda unidad de tercero de eso. Entonces, tenemos 90 profesores más el personal de administración de servicios, que son unos 15 profesores. Profesionales del centro, entonces todo eso ya es una marcha importante. Contamos este curso académico con 38 grupos de nuevo y 900, llegaremos a los 900 y pico alumnos. Entonces todo eso, montarlo realmente desde el 1 de septiembre hasta el 15 de septiembre, que se inicia el curso escolar nuevo junto con finalización del curso anterior, porque en las etapas de secundaria y de primero de bachillerato se hacen los exámenes y las evaluaciones de septiembre y las sesiones de evaluación, y eso conlleva también pues tomar decisiones por parte de los equipos docentes también sufrimos una situación que es el cambio de personal porque algunos compañeros y compañeras no son destinados en nuestro centro no o, no han pedido, o han pedido en concurso de traslado y se van a otro centro educativo entonces todo eso supone una pequeña fricción al inicio del curso escolar entonces una vez que salvamos las evaluaciones extraordinarias de septiembre ya empezamos pues con el reparto de la carga horaria eh, todas las materias habría que pensar que en torno nosotros tenemos unas 300 materias que se imparten en todo el Instituto. Es que es un instituto muy grande. Sí, pero no solo nosotros, también está así pues Cornelio Balbo y también está así sí. Fernando Aguilar y Rafael Alberti, que también son centros grandes porque tienen las distintas etapas educativas que se pueden ofrecer a, a la ciudadanía, ¿no? Nosotros tenemos la etapa de secundaria, de bachillerato. FP básica y formación profesional, como nosotros está también el Fernando Aguilar y como nosotros también está el Rafael Alberti. Entonces eso hace que, que, con, que compaginar y, con, y, 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 y hacer todo establecido de forma organizada entre unas etapas y otras etapas, la distribución horaria del, del personal del profesorado complicado. hace que, que bueno que en estos momentos estemos ya en la confección de horarios y esperando tenerlos evidentemente eh, para el día 20 de septiembre que el alumnado entra ya en una jornada completa de 8 a dos y media. Marta, el año pasado eh, estuve en vuestro arranque de curso. Oye, ¿qué te parece? Porque me apetece mucho eh, que, que veamos un, una parte de un reportaje que hicimos eh, sobre las medidas Covid adoptadas el año pasado, que el año pasado fue también el año el año pasado fue un año de incertidumbre, no de estábamos incertidumbre. preparados para la situación o creíamos que no estábamos preparados, pero bueno, el balance ha sido positivo porque lo hemos salvado. ¿no? ¿Qué te parece si vemos ese momento y después comentamos? Bueno, es una vuelta a clase diferente a la de otros años, ¿no? Es cierto que toda la comunidad educativa, la de San Severiano y yo creo que la comunidad educativa de toda la ciudad... Estábamos deseando a volver a las aulas porque los cuatro meses de confinamiento, pues en cierto modo fueron de duros de trabajo y luego de mucha preocupación por nuestros alumnos y alumnas para saber si realmente bueno, pues estaban avanzando curricularmente porque para nosotros es muy importante la formación, la educación y sobre todo que los alumnos vayan consiguiendo sus objetivos marcados de ir superando curso por curso y poder titular cada una de las etapas educativas. ¿no? Entonces, estos días están siendo diferentes... porque estamos explicando y estamos trabajando. ...con jornadas de acogida ⁇ ...en las distintas etapas de presentación... ...fundamentalmente es lo que se hace otros años... ...en un día determinado, el día del inicio del curso escolar... ...y este año la consejería nos ha permitido... ...hacer unas jornadas flexibles... ...que permite que cada etapa educativa... ...se traslade a distintos días a, con una finalidad... ...no solamente hablar de la organización... ...y funcionamiento del centro educativo ¿no?... ...de cuáles son las normas de convivencia... ...que tenemos en el centro... ...pues las horas de entrada, las horas de salida... ...los recreos, etcétera, lo que se suele hablar normalmente... ...también con, como digo con las normas de convivencia, lo que se puede, no se debe hacer en las clases y demás, pero este año pues tenemos además un componente más, que es explicar cuáles son las medidas de seguridad ...que cada centro educativo, en nuestro caso, nuestro centro... ...han establecido a través de un plan de actuación COVID... ...que ya recibimos unas instrucciones... Lo, ...la comunidad educativa recibe unas instrucciones del, conse, del consejero... ...el 6 de julio del 2020 y desde entonces, de este verano... ...desde el 6 de julio estamos trabajando... ...en poner en marcha esas medidas de seguridad... ...que son muy variadas ¿no?... ...pero son siempre con un objetivo y es que... ...en los centros educativos, eh, aunque no existe el riesgo cero... ...eso hay que dejarlo claro ¿no?... ...que no existe el riesgo cero y el... Y, y, y la, y, la, y la situación de contagio se puede producir en cualquier momento en el centro, pero el objetivo es que el alumnado no se tenga que marchar a su casa y estemos en unas enseñanzas presenciales, en aquellas etapas en las que se ha decidido la enseñanza presencial y estemos en las enseñanzas semipresenciales, por ejemplo en nuestros centros semipresenciales hay dos grupos de bachillerato que es con alternancia, entonces espero que los alumnos puedan venir en esa alternancia la mitad del grupo, en este caso nosotros lo hemos establecido por semana, entonces es una forma diferente de empezar el curso, primero porque lo hacemos escalonado entre los 15 y 18 de septiembre estamos recibiendo a los distintos grupos del centro que son en total 39 grupos en nuestro centro es un centro con mucho muy numerosos... pero también una necesidad porque queremos que todo el alumnado tenga muy claro que, que no solamente las normas de convivencia normales de sociedad que ya nos hemos impuesto y nos, nos han sido necesarias, como el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, eh, circular por la derecha, sino también cómo se va a organizar el centro en algunos aspectos. Pues relacionados con cuestiones concretas, como por ejemplo el uso de la cafetería, ¿no? que nosotros, nuestro centro tiene cafetería y antes en un curso escolar con total normalidad, el alumnado podía ir en el recreo a la cafetería y, y a lo mejor había 40 chicos o chicas pidiendo su desayuno, y ahora eso no se puede producir porque sería eh, aglutinar a determinados alumnos con poca distancia de seguridad en un espacio pequeño como la cafetería. Bueno, hemos visto y escuchado estas medidas anti-COVID del curso anterior. ¿Qué cambios hay para este curso, Marta? Bueno, las medidas generales son exactamente las mismas, vamos a establecer nuevamente los recorridos dentro del centro sectorizando los distintos espacios mantenemos la sectorización que hicimos el año pasado con líneas de colores como se han visto ahí en, la, sí. en las imágenes ¿no? en función de la etapa educativa en función de la planta en la que está, un poco limitando los recorridos del alumnado porque nuestro objetivo es que bueno, que ningún alumno se contagie dentro de las aulas, es evidente como nos ocurrió el año pasado que habrá alumnos que se contagien pero que el contagio sea fuera del Centro, es decir, por una situación familiar, un claro. COVID positivo en familia, pues intentamos que el alumnado del centro no se contagie de ese positivo que podríamos tener. Y eso lo conseguimos sectorizando el centro, es decir, que tengamos muy claro cuando un alumno es determinado como contagio, como positivo, cuando un alumno está determinado como contacto estrecho, eh, si después resulta de ser, ser positivo por el, a través de la PCR, pues que podamos saber concretamente con qué personas ha estado en contacto. Y eso nos permite. ...luego no tener que enviar y mandar... ...y no nosotros sino Salud... ...que es quien decide, Epidemiología es la que decide... ...si se van esos alumnos a su casa confinado... ...pues que no sea... ...que sea el menor número de alumnos los que sufran la situación... ...porque está claro que el confinamiento... ...aun cuando sean 10 días ¿no?... Eh, ...supone un trastorno a la hora del de proceso de formación... el proceso educativo... ...la medida de la mascarilla obligatoria... ...la medida del de patio de recreo... Di, di, eh, separado el en función de los grupos de convivencia, la medida de, de, de desinfección de manos con geles hidroalcohólicos, con jabón y lavado de manos continuado en los baños va a ser exactamente la misma y la medida de, de distanciamiento social en los pasillos, en las zonas comunes y en las aulas en la medida de las posibilidades porque no todos estamos en la misma situación ¿no? en función de los metros cuadrados. Que disponen las aulas y de las radios que tú tengas en aula, pues se podrá establecer más distancia o menos distancia. Los alumnos no pueden compartir, en principio, la, los elementos materiales, los materiales escolares, ni pueden compartir la ropa, ni nada. no Entonces, todas esas medidas siguen, es, 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 siguen siendo las mismas, si bien es cierto que este año estamos en otro momento diferente. El, la situación de vacunación, ¿no? el, el que las familias Pero hayan. Estamos con claro, menos incertidumbre, estamos. ...con más tranquilidad... ...estamos con menos incertidumbre... ...pero yo creo que por dos aspectos... ¿no? ...el primero, la vacunación de los sí, menores... ...la vacunación de los menores... ...que es verdad que esta es la libertad de las familias... ...de haber decidido llevar o no a sus hijos a vacunar... ...pero evidentemente, eh, la mayoría de la ...creemos que la mayoría de las familias... ...habrá hecho ese esa medida de responsabilidad... ...y habrá llevado a vacunar a sus hijos... ...eso es una medida importante... ...y la segunda es, yo creo que la, la mentalidad... Yo, ...yo he notado este año al volver eh, el 1 de septiembre... Eh, ...menos agobio... Menos estrés, ¿no? Eh, ya, mm, eh, o preestrés por parte del profesorado y del personal de administración claro, de servicios. La ¿no? diferencia, desde mi punto de vista, Marta, es abismal. Al arranque del el, curso año anterior. el año pasado Ahora aprendimos. El año pasado aprendimos. Este año se de palito, seguimos palito, aprendiendo. Hay que ver COVID. Este año seguimos aprendiendo, pero evidentemente no es la misma situación de incertidumbre que teníamos el año pasado. Este año ya los protocolos están asu absolutamente sí. asumidos por parte de toda la comunidad educativa, incluidas las familias, ¿no? ¿Vale? Y luego todos los centros vamos a hacer, yo creo que exactamente lo que nos ha propuesto la Consejería de Educación, que es una jornada de acogida... donde los días 15, 16 y 17 podamos. Eh, abordar con el alumnado eh, que ese primer día de contacto en clase, pues eh, hablar con ellos de cuáles son las medidas, cuáles son las necesidades, la importancia de cumplir esas medidas, eh, no bajarse mascarilla y tener cuidado a la hora del recreo, todo ese tipo de cosas, nos va a permitir que, que avancemos un poquito más en concienciación. Y también tendremos, casi todos los institutos lo, ha, lo van a hacer, o por lo menos por la información que tengo, también tendremos jornadas. De para las familias, no, de tal modo que esa responsabilidad no se vuelque solamente en el centro educativo, sino que parta de las familias, claro, que es muy importante, que haya una implicación. Eh, bien, esas, med esas medidas bien adoptadas por parte de todos los centros, el tuyo también. Eh, hablemos de otro tema eh, que a mí me alegra, esa FP, esa formación profesional que ha aumentado el número de matriculaciones, está on fire. Hombre, la FPE, la formación profesional, sufrió un cambio muy importante que ha hecho su potenciación ya hace tiempo, ¿no? Siempre hacemos referencia a los profesores que somos de formación profesional, por lo menos hacemos referencia a la LOCSE, la ley del 90... que estableció una formación profesional a, a que esté, que vaya en paralelo al mercado laboral. Entonces, el hecho de tener 26 familias profesionales y que cada una de esas familias profesionales a su vez tenga sus títulos de grado medio, sus títulos de grado superior, eh, en, en la medida de las posibilidades de la consejería que se... Muy acertados en cuanto a la ubicación, el lugar geográfico donde está el sí. centro educativo, la oferta que se plantea. Claro. Esa FP dual. A FP dual que permite importante. también que el alumno haga esas prácticas ya desde el principio, ¿no? en una empresa integrada. ¿no? Por cierto, Marta, estamos viendo imágenes eh, que grabó La Buena Educación hace tres añitos que verán que no se lleva mascarilla, que esto es. ...antes de la pandemia... ...¿vale?, son imágenes tomadas antes de, de la pandemia... ...son imágenes de archivos... ...de, de algunos de los talleres... ...ahí sí. vemos uno de los profesores... Eh, ...bueno, que... que ...ese que... es nuestro taller de soldadura... ¿no? Ahí está, que, ...que tengo de que soldadura. decir que ha cambiado algo, porque es verdad que la Consejería, a, a, a raíz de esta potenciación de la formación profesional, la consejería está invirtiendo en FP. Nosotros estamos ahora mismo con una obra que permitirá que las aulas de, de peluquería estén al 100% como deben de estar, ¿no? Después de muchos años reclamando esa obra. ¿no? Y tanto grado medio de peluquería como la FP Básica de Peluquería Estética estará con unas aulas nuevas y un equipamiento nuevo y por otro lado, en el caso de soldadura. Que es el, el primer, la primera imagen que hemos visto, pues este verano nos ha llegado el equipamiento nuevo, actualizado a las nuevas tecnologías, al mercado laboral. Entonces, claro, eso indica que la FP cada día es más, más demandada claro, y, que y, más está obteniendo, y que estamos obteniendo, en cierta medida, respuesta positiva por parte de la Consejería de Educación para que el equipamiento sea lo más adecuado a la realidad. ¿no? Marta, eh, ¿número de prescripciones? ¿Cómo va.? ...los datos... ...nuestro centro en primero de formación profesional... ...para todos los ciclos que tenemos... ...de grado medio y grado superior... ...hemos tenido unas 700 solicitudes... ...¿vale?... ...y todos los grupos están al completo... ...incluso con listas de reserva... ...excepto <laughs> en algunos... Que, ...si no recuerdo mal creo que en gestión administrativa... ...no tenemos reserva, no tenemos lista de espera ¿no?... ...pero casi todos los ciclos... Eh, ...obtienen lista de espera... ...es muy demandado últimamente... ...el ciclo de grado superior de prevención... ...de riesgos profesionales... ...porque casi el alumnado el 100%... ...sale incorporado, soldadura... como Hemos visto también muy demandado caracterización y maquillaje profesional, también muy muy demandado bueno, por muy potente la cuestión eh, potente. de artes escénicas, ¿no? Que aunque la cultura ha tenido ahora mismo con la situación de pandemia una situación bastante complicada en cuanto a, a mercado laboral. La estamos viendo, sí, ¿no? Sí, nuestra, esta, ella, eh, eh, nuestras compañeras de peluquería, sí, que también tiene, bueno, peluquería, los do, las dos unidades de primero se, se llenan todos los años, ¿no? Y luego también mucha demanda en la familia profesional. ...de imagen personal en la parte de estética... ...estética de grado superior también... Eh, ...tenemos muchas, muchas peticiones... ...y bueno, es que automoción también... E ...incluso el año pasado ampliamos... ...la consejería nos propuso ampliar... ...una segunda unidad de automoción... ...del grado superior de automoción... ...la aceptó el claustro y fuimos para adelante... ...y este año pues las dos unidades de automoción... ...también están al 100% completadas ¿no? ...y yo creo que esto nos pasa a todos los centros educativos... ...porque es verdad que... ...ha que, habido un auge... ...claro y el alumno de FP... ...yo que doy clases en formación profesional... ...siempre digo, el alumno FP sale muy bien preparado... ...porque su formación es teórico práctica... Claro. ...y sea con FP Dual que ya es mucha más práctica... ...porque están incorporados en parte del curso escolar... ...en la empresa, aún, aún no siendo FP Dual... ...tienes la formación en centro de trabajo... ...que permite que el alumnado ponga en práctica... ...en su último periodo de la etapa... ...que es de marzo a junio del segundo curso... ...pues que ponga en práctica en una empresa... La, lo, que ha, ...lo que ha estudiado, lo que se ha formado... ...y es verdad que los módulos están muy bien conformados... ¿no? ...si te vas a la parte de administración... ...por ejemplo en nuestro centro que está... ...asistencia de dirección... ...el alumnado tanto en gestión administrativa... ...con asistencia de dirección... ...sale con una formación en contabilidad y facturación... ...que bueno, que, que los titulados universitarios... ...adolecen de esa práctica... ...entonces claro, son alumnos muy demandados... Eh, ...en las empresas ¿no? Claro, porque eh, esa sería... La salida laboral sería el punto fuerte ¿no? de la formación profesional. Claro, también el alumnado cuando entra sabe que eh, realizando su esfuerzo y trabajando durante dos años en el sentido de formarse durante dos años y hacerlo bien, supone que pueda estar a un nivel competitivo en el mercado laboral. Eh, con una reciente formación en la materia que ha estudiado y hace que bueno que, que en dos años se vea pudiendo optar a puestos de trabajo. ¿no? Aun cuando siempre evidentemente el, el aprendizaje es continuo. En la vida, no es solamente terminar un ciclo formativo y se acabó, eso lo sabemos todos los que, cuanto más mayor lo sabes mejor, ¿no? Pero, claro. pero evidentemente ellos, ellos y ellas ven que en dos años ya van a una práctica de empresa y en dos años ya pueden tener una oportunidad de trabajo. Y aparte es que es muy motivador, es muy motivador, porque a veces las carreras universitarias, eh, hablamos ya de, de, de ese tipo de, de estudios, ¿no? Eh, avanzados, adolecen de... De, de ese que que, la, que el alumno la alumna pues se sienta útil no Claro, esa que... cosa de salir de, de la carrera y Sí, es que, la, es que la universidad en ese sentido sí está muy teorizada todavía. No ha entrado en un sistema en el que sea competencia con la formación profesional. Es decir, la formación profesional es más una formación teórico-práctica y la universidad en muchos títulos sigue siendo una formación muy teórica. Entonces, claro. Demasiado. A, a, a la hora de, de ver el mercado laboral, pues muchas empresas su, suelen tirar con la, por la FP. Porque el titulado técnico superior de formación profesional al final es un trabajador muy competente, es un trabajador bien formado y además. Es un trabajador económicamente más, más, más favorable para la empresa en cuanto a la gestión de recursos humanos, ¿no? porque va a costar menos que un trabajador eh, que tenga una formación más eh, superior, ¿no? salvo que esté en una situación de subempleo, que también las hay, no, hombre, ¿no? Claro. de gente que termina la universidad y al final está trabajando en un puesto de trabajo que tiene menor titulación o requiere menor titulación de la que tiene. ¿no? Uh -huh. Marta, eh, porque claro, eh, hablamos de, de diversos tipos de, de enseñanza. Eh, la formación profesional está eh, en, con, en concordancia, en consonancia eh, con lo que es la ciudad de Cádiz, con la empleabilidad que hay en esta ciudad. Bueno, no solamente la ciudad, porque esto no podemos verlo como un marco ciudad, sino como un marco bahía, un marco provincia, incluso, ¿no? Justo. Pero sí es cierto que, por ejemplo, si tú piensas en los en, en los en ciclos formativos de soldadura y calderería, evidentemente bueno, los ciclos, innovantia. claro, los ciclos, los centros educativos donde está implantado ese ciclo son el nuestro San Severiano, la Salina de San Fernando y el Virgen de Carmen de Puerto Real, es decir, están en el entorno de un sector eh, naval aeronáutico donde de verdad que la soldadura, la soldadura se usa para muchas cosas, pero uh -huh. empresarialmente es muy potente este sector en nuestro entorno, entonces, evidentemente el objetivo de la, cuando se, cuando la consejería piensa en implantar un ciclo formativo, piensa en implantar ese ciclo formativo en el lugar donde corresponde Claro, hace un conforme, análisis, ¿no? Ya, ¿no? Claro, efectivamente, conforme, sí, no es lógico que eh, implantara en la ciudad de Cádiz un ciclo formativo relacionado con la viticultura no cuando no hay no un sector bodeguero en la ciudad sí es lógico que lo haya en el marco de Jerez, o en el marco de, del entorno de San Lucas de Barrameda, no. Es decir, siempre a la hora de implantar los ciclos formativos, esto es una cuestión que hace la Consejería, no, ver eh, el lugar idóneo geográficamente, según mercado laboral, según estrategia, ¿no? para implantar ese ciclo formativo. Este año con una novedad que no quiero dejar de contarte y es que el año pasado en el mes de mayo, pues la Dirección General de Formación Profesional, la Directora General de Formación Profesional, eh, eh, propuso a los centros educativos, eh, entre ellos el San Severino. Poder implantar eh, aulas bilingües en formación profesional, ¿vale? Entonces esto también es otra novedad que se incorpora este año. Nuestro centro va a ser aula bilingüe el ciclo formativo de prevención de riesgos profesional. Entonces el alumnado va a tener un módulo en un idioma de la Unión Europea. En nuestro caso hemos seleccionado, hemos elegido el inglés. Y entonces el alumno va a salir, ya van a incorporarse no solamente a la formación de un idioma, sino a la formación técnica en un claro, idioma. Con lo importante que es eso, porque claro. una cosa es saber inglés manejarse, pero claro, el, el aprender el idioma con sus tecnicismos, ¿no? De, claro. de, pues de cada sector claro. laboral es Entonces, vital. Entonces esos ciclos, en el caso nuestro de prevención de riesgos profesionales, el alumnado va a tener dos horas de formación en inglés, pero un inglés, como te digo, no solamente en conversación, speaking o construcción gramática de las expresiones que quieran, sino también con los tecnicismos propios de la formación profesional que están estudiando. Yo creo que esto es un avance más en la, en la formación profesional porque Claro, eh, nuestro alumnado, si te pones a analizar, es verdad que hay alumnos que están interesados por los idiomas y tienen un buen nivel, pero la mayoría de ellos, en un 80%, los idiomas es algo que sí, no termina de calar. Y entonces, eh, a la hora de internacionalizar el mercado, se encuentran con ese problema, ¿no? con esa situación. ¿no? Es decir, que conocer un idioma como el inglés, practicarlo y, encima, hablarlo con los tecnicismos de tu formación profesional puede ser una herramienta para abrir mercado, para tener oportunidades. Laborales. Sí, sí. Hablando de, de alumnado, eh, eh, ¿cómo es el alumnado de la formación profesional? Eh? A diferencia de, de otro tipo de alumnado, Marta. Bueno, el alumnado de formación profesional, en su mayoría es un alumnado muy consciente de lo que está estudiando y por lo tanto es más un motivado? alumnado más motivado, efectivamente, porque sabe lo que quiere. En su mayoría te digo, si sí, es cierto que eh, muchas veces ahí es muy importante lo que pueda hacer los equipos de orientación de los centros educativos de los que provienen, ¿no? Es decir, que poder aclarar qué es lo que vas a estudiar en ese ciclo formativo, qué módulos vas a tener, qué resultados de aprendizaje, qué competencias profesionales y qué perfil. Laborales vas a tener es muy importante que se detalle previamente porque nos encontramos en algunos casos donde el alumno ha hecho una prescripción, ha hecho una solitud, ha obtenido plaza y se ha matriculado de algo que realmente no es lo que quiere. Entonces, hay, hay cierto fracaso en ese sentido, no tanto por el trabajo que hacen los profesores que evidentemente se empeñan en que todos los alumnos saquen provecho de esa plaza educativa pero sí a veces nos encontramos con que los alumnos no sobre todo en grado medio no saben bien cuál es la, la, el ciclo formativo que han elegido pero en su mayoría son alumnos bastante motivados son alumnos que ya vienen de otra etapa por ejemplo en el caso de grado medio son alumnos que han iniciado un bachillerato y no han terminado ese bachillerato o han dejado el bachillerato en primer en el primer curso y por lo tanto encaminan hacia un donde pueden aprender cosas más teórico prácticas, como hemos dicho, y tienen una mejor inserción laboral. Marta, ¿cómo están los ánimos este curso? Yo creo que bien, está la gente bastante contenta, sobre todo porque eh, había una cosa que el año pasado también generó bastantes fricciones en los centros educativos, que es las opciones de organización curricular que planteó la Consejería. Ante situaciones de riesgo de pandemia o elevada o elevado número de alumnos en un aula, nos planteó varias posibilidades de organización flexible curricular. Nos planteó poder hacer una docencia sincronizada, nos planteó hacer una semipresencialidad con el alumnado, parte del alumnado, en la mitad del grupo en clase en clase y la otra mitad en casa la semipresencialidad al Eso final detrimento no Marta la semipresencialidad al final nosotros en la experiencia que tuvimos es que eh, llevamos a semipresencialidad si no recuerdo mal a tres grupos y al final a lo largo del curso los equipos docentes pidieron a, a, la, a la dirección del centro cambiar la modalidad de, de formación ¿por qué? Porque la semipresencialidad al final se ha demostrado que, que no, no se avanza igual que en la presencialidad y se ha demostrado también que el el contacto entre humanos, el contacto entre personas, el, el acceso directo en el aula al profesorado, al resto de compañeros a intercambiarnos, ese, ese crecimiento en el conocimiento ha permitido que el alumnado avance mucho más y mejor que el alumnado que está en semipresencialidad. Entonces, este año la Consejería lo que ha hecho ha sido sacar las instrucciones del 13 de julio y decir que apostamos por la presencialidad, que es por lo que apostó en su mayoría nuestro centro, el San en Severiano. ¿no? Entonces, apostar por la presencialidad... ...excepto cuando estemos en una situación de nivel 3 o nivel 4 en la ciudad... ...donde en esos casos, llegado a ese nivel de alerta sanitaria... ...podríamos proponer la semipresencialidad en algún grupo... ...pero creo que el sentir mayoritario de la comunidad educativa... ...de los claustros de profesores y profesoras... ...y de los equipos directivos de la ciudad... ...plantea que la presencialidad es la mejor opción... ...para seguir creciendo y para seguir formando. Hombre, en educación es muy importante... .porque se nos pierde menos, porque es muy importante el contacto. Eh, aunque tengamos las medidas de, de bueno de seguridad, ¿no? Pero... Y de... Es que, es que cuando hablamos de educación no solo hablamos, eh, hablamos de conocimiento de habilidades claro, en el aprendizaje, es que sino también hablamos de, de las competencias personales y sociales de cada uno de nuestros alumnos. En el caso de la secundaria y el bachillerato hablamos del crecimiento de la personalidad, ¿no? Y en el caso de FP y Formación Profesional Básica, tenemos que enseñar y trabajar en el aula tres competencias básicas, que son la competencia profesional de esa. Eh, especialidad o de esa profesión concreta, pero también tenemos que trabajar las competencias personales y sociales. Las competencias personales y sociales se trabajan con el contacto, no se pueden trabajar a través de la pantalla. Es muy complicado trabajar a través también de la pantalla. También la interacción con los compañeros, con las compañeras, esa motivación que te da. Oye, ¿cómo vas tú? ¿Cómo? Favorecer técnicas de trabajo cooperativo, por ah, ejemplo, esta. que es más complicado hacerlas, se pueden hacer a través de las tecnologías, pero es más complicado hacerlas. ¿no? Bueno, con los grupos burbujas... Eh, se puede ir avanzando en este terreno, ¿no? Sí, bueno, con los grupos, con los grupos de convivencia estable sí eso. podríamos avanzar, evidentemente, pero bueno, siempre y cuando vayamos a la presencialidad. Aunque yo tenga, aunque tengamos en el centro un grupo eh, de convivencia estable, pero la mitad de ese grupo está en, en su casa a través de la pantalla, eh, es bastante complicado. Luego, bueno, trabajar la responsabilidad, en el compromiso, en el trabajo y en el esfuerzo, eso ha llevado eh, mucho, muchas situaciones en las que el alumnado evidentemente... ...a las 8 de la mañana eh, difícilmente estaba conectado. ¿no? Entonces ahí ha complicado también un poquillo más la convivencia entre comillas de, de, del centro. Y luego la semipresencialidad también ha supuesto una carga importantísima de trabajo para el profesorado. Es decir, llevar un parte del grupo en el aula y otra parte del grupo eh, en su 24 casa. Horas trabajando. Claro, digitalmente ha sido desbordante, ¿no? Y además, bueno, poniendo en riesgo en un riesgo psicosocial muy importante al profesorado, ¿no? Que, bueno, que, que estamos ahí siempre eh, al pie del cañón y trabajando, y sabemos pero que no es que. Los docentes... que demasiado el chicle, porque el chicle claro, se rompe. Claro, estamos, estamos al 100%, porque somos personas, la mayoría, yo diría que el 100% del profesorado es, son gente muy motivada por lo que hacen, porque saben que ponen su grano de arena en el crecimiento de la sociedad, pero bueno, también llega un momento en que el estrés y, y todas las situaciones de ansiedad, eh, luego la intercomunicación con las, las familias, hemos pasado de prácticamente las familias. Con, ...trabajar con ellas cuando pedían cita para venir... ...a hablar de hacer una tutoría y demás... ...a estar continuamente conectado... ...entonces ahí también tenemos que poner ciertos límites ¿no? Claro, bueno Marta nos quedamos sin tiempo... ...muchas gracias como siempre por hablarnos de estos preparativos... ...y de la FP, de esa formación profesional... ...que, que es uno de los pilares más importantes ¿no? Y ...que va creciendo tanto... Directora del IES San Severiano, uno de los, de los centros más señeros de Cádiz. Muchísimas gracias, Marta. Yo antes de terminar, quisiera dar las gracias, no solamente por invitarnos y por tenernos en cuenta siempre, pero sí quisiera animar y dar las gracias a todo el profesorado de la ciudad de Cádiz que está siempre ahí sí, trabajando sí, sí, al sí. pie del cañón, ¿no? con todas las medidas de atención a la diversidad también, que son bastante importantes en el crecimiento de determinados alumnos. Y nada, muchísimo ánimo también a, a todos, todos los equipos docentes. Gracias, Marta. Nada, Macarena, gracias a ti. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos, así que no, 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 no se me vayan. Pues muy buenas, aquí estamos otra vez en esta segunda parte de la buena educación. Esta segunda parte que vamos a dedicar por entero a un informe eh, que nos llegó la semana pasada de la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía, un informe muy duro y eh, que queremos analizar y ver muy. Eh, extensamente todo lo que podamos y tenemos el placer de tener en plato a Mame Belizón del área de educación. Uh -huh. Bienvenida. Muchas gracias. Que además eres docente. Eh, sí, todo docente. <laughs> ya ah, bueno, quien es docente es docente es... para toda uh -huh. la vida. Uh -huh. Pues nada, bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Bueno, por eh, un informe duro. Uh -huh. Un informe duro, sobre todo los datos que se desgajan de ese informe. Vamos a ir al inicio. Eh, ¿Cuál es el germen de este informe en materia educativa de la Bahía de Cádiz? ¿Cuál es uh -huh. el germen? ¿Por qué se hace este informe? Bueno, nosotros llevábamos unos años, unos años eh, con interés por hacer un informe, una, una especie de, de visión de cómo estaba la, la situación en la Bahía. Entonces comenzamos a buscar datos. Eh, buscamos datos de infinidad de, de, de medios. Por ejemplo, utilizamos el Observatorio de Argos, que pertenece a la propia Junta de Andalucía, uh -huh. el INE, eh, el OCDE, Eurostat, cantidad. Porque además queríamos compararlo eh, con lo que había en Andalucía, con lo que había en España, con, con lo que había en el resto de, Aurora, de, de Europa. Entonces comenzamos así y después, esa primera parte de datos diremos que, hombre, son cosas gordas, pero... Mmm, no dejan de ese dato que en cierto modo pueden incluso hasta aburrir, ¿no? Entonces nosotros nos centramos después en una, se parte, una segunda parte que era los déficits que había en la educación en la bahía. Hay un dato que me parece tremendo, creo que a todo el mundo, ¿no? Que es uh -huh. un 38,5% de abandono escolar. Sí. sí. O sea, este dato es tremendo. Sí. ¿Cómo es posible? Eh, vamos, Antes de, de empezar, yo sé que ha habido un poco de controversia con el dato, que se ha, dito, que se ha dicho que sí. Sí, se... porque la Junta también... Sí, la Junta dice que no es tal. El dato vale. Vale, está bien eh, que lo aclaremos. Muy bien, sí. muy bien. Eh, vamos a, ver, a mí me mí no es que me da igual, pero yo no voy a entrar en guerra de cifras que si 38, que si 15. Es como, por ejemplo, las manifestaciones. Nunca se ponen de acuerdo entre el que convoca y el que. Claro, y es, la policía. O sea, así. que no, que ahí no voy a entrar. Vamos a ver, suponiendo que, que, que fuese un 15. Eh, También es, es un, dato un drama. Alarmante. Es un drama, un dato altísimo. Y si nos Porque vamos. Eso, a, sobre todo en edades muy tempranas. Claro. Si nos vamos a, a hacia lo humano, ya que somos derechos humanos, Supondría que 15 niños o niñas de cada 100 no han podido finalizar sus estudios. Aparte, nosotros no, no, no cogemos solo eh, el área de la, de la obligatoria. Para nosotros también es un drama que un niño que esté en un bachillerato, que ya es posobligatorio o, eh, o en un ciclo formativo, abandone sus estudios. Hay que tener en cuenta eh, el futuro laboral que le, le pueda esperar y, y la calidad del trabajo que, que pueda encontrar. O sea que. Tremendo, ¿no? Bueno, otra, sí. de lo, de, lo, de, bueno, de las cosas que se traen de dicho informe es eh, hay una denuncia de, una, de la política, supuesta política privatizadora sí. que está llevando a cabo sí. eh, el Enten Andaluz. Sí. Cuéntanos sobre. A el ver, tema. Eh, año tras año se están cerrando líneas en la pública. Colegio en la pública y se están estableciendo conciertos o se están manteniendo los conciertos que había eh, con la privada. Por ejemplo, si tengo aquí datos, pero vamos, si te digo, eh, aquí, por ejemplo, en la ciudad de Cádiz se ha cerrado eh, la institución provincial gaditana sí, hace mucho. unos años, hace un par de años en San Fernando se cerró el colegio El 6, Nuestra Señora del Carmen. Eh, por ejemplo, se prevé, porque son datos que aparecieron en prensa y depende un poco de la matriculación final, pero se prevén, dijeron, eh, recortes en línea en el Instituto eh, Cornelio Balbo. En la corta, en cortadura eh, perdón en Columela eh, se prevía también en San Severiano, en la Escuela de Arte, eh, en el Alberti y en, en los seis, eh, Carlos III y, y Gadir. Luego diremos que hay, eh, mientras que la escuela pública está mermándose, está cada vez más mm, peor, eh, está habiendo un trasvase hacia, hacia la escuela la concertada. concertada. ¿no? Bueno, Nunca, la. De hecho, vamos, yo no me he enterado de ningún centro al que le hayan quitado el concierto. Uh -huh. Claro, es una de, la, de las reivindicaciones también uh -huh. que se hace desde la coordinadora de la escuela pública, que está muy presente también en sí, ese sí. programa. También se denuncia la poca competitividad sí. para el empleo eh, con una excesiva rigidez organizativa. Y que no favorecen el empleo en las zonas de la claro, formación profesional. Claro, sí, en cuanto a formación. Que mucho hemos hablado ahora en sí, este primer apartado. En parte cuanto a formación profesional, hemos detectado un déficit de plazas pública digo pública sí, sí. en formación profesional eh, bueno con, con la dificultad que esto quiere decir para que muchos jóvenes y jóvenes y jóvenes no puedan adquirir el título de, de formación profesional con lo que se supone para su futuro profesional y para la, la, la industrialización eh, de las pocas la poca que queda ya en la bahía eh, nosotros por otra parte hemos dicho también que los ciclos que hay son poco competitivos eh, quiero decir con eso, eh, debería de existir, hay algunos, pero debe, deberían de existir más ciclos, por ejemplo, relacionados con la industria del mar, que es nuestro entorno, con las salinas, con, con las minerías. La eh... Mamen, las salinas, si es que tenemos que ponerlas en valor claro, antes. Pero claro, es una pena, las, si las salinas tenemos están una abandonadas. Joya, precisamente uno de los programas de esta casa, La Primavera Silenciosa, va a hacer un monográfico sobre la riqueza maravillosa, brutal, eh, social, cultural, uh -huh. eh, de aquí también, de uh -huh. empleabilidad, de nuestras salinas. De biodiversidad. De biodiversidad. No se pone en valor. Uh -huh. O sea, es, hay un pequeño repunte de las instituciones. Pero es que no las ponen en valor. Sí. Tenemos ahí una riqueza increíble. La industria naval, por ejemplo. La, industria. Eh, la, la poca industria que hay en la Bahía, está los ciclos están un poco relacionados eh, con esa industria. Eh, por otra parte, cuando te dije plazas públicas, eh, últimamente está habiendo también un trasvase de la pública a la privada en la, en la formación profesional. En este último curso, eh, la Junta eh, ha concertado plazas de formación profesional básica y de ciclos formativos, aparte de mantener en las plazas que ya había en primaria, secundaria y, y bachillerato en algunos centros. Uh -huh. Justo acabamos, en la, en la primera parte del programa estábamos hablando, tratando el tema del aumento eh, de demanda en la formación profesional. Sí. ¿Cómo es posible eh, que, habiendo la demanda que hay en las escuelas públicas, eh, o se dé otra vueltecita más, ¿no? Un aumento en inversión en eso. Claro. De hecho, Aunque España... está habiendo inversión, tal y como sí. nos ha comentado la directora sí. de San Severiano, sí. que tiene una formación profesional muy potente. Uh -huh. Pero, claro, ¿qué es lo que falta? Eh, falta, vamos a ver, España todavía está, si no recuerdo mal el, el dato, en un 12% del alumnado está en la, en la formación profesional. Estamos muy por abajo de, de la Unión Europea. Si comparamos, creo que era el 26% el que había en la, en la Unión Europea. Hace falta invertir más en ciclos, ¿eh? uh -huh. más diversidad de ciclos. Eh, volviendo a, a este dato tremendo del, del abandono escolar, ¿a qué es debido? Eh, hay múltiples... Mmm. Causa. Eh, para empezar, cuando yo hablo, ya te lo he comentado, cuando hablamos nosotros de abandono escolar, no me refiero solo al abandono escolar en secundaria, me refiero también al que abandona, porque no deja de ser dramático, el abandono en un bachillerato o en una formación profesional. En cuanto a causa, bueno, pues hay varias. Está claro que eh, cuanto mayor nivel económico es el que tiene la familia, pues menor probabilidad es que el. el, el la niña, niña la alumna, eh, pues, abandone, eh, los tiene posibilidades para pa, pa poder ayudarlo en cuanto a nivel cultural cuanto menor sea el nivel cultural más probable es más fácil es que, que abandone es decir, los más pobres, los más Manu. pobres siempre, siempre o sea, los recortes, los más, vamos a hablar siempre plata. los recortes van a los mismos, a los más débiles. Eh, con respecto a esto, yo sé que ha habido comentarios también eh, y siempre se carga contra los mismos, con los más, como lo, con los más débiles. Pero hay que pensar que es un fallo estructural del sistema lo que hay eh, y hay muchísimas familias con problemas económicos y problemas culturales. ¿eh? Sí. En cuanto a, a los ...a la zona, eh, es verdad que hay una gran precariedad laboral... ...hay muchísimo paro, un paro del 25%, un paro que es... ...3,9 puntos más alto que, el andaluz, que la media andaluza... ...y 7,13 mayor que la, que o sea, la no que, que nada, nacional. No motiva no motiva nada. nada. Entonces, esto está íntimamente relacionado... Tanto con la falta de, de alumnado que no termina la secundaria, como la falta de alumnado que no es capaz de entrar en un ciclo. El paro está relacionado totalmente. Eh, ¿Qué papel tienen las familias y, y el sistema educativo en ese abandono? Porque entiendo que, que hay una parte también ahí. Sí, pero eso, no me gustaría cargar la cinta solo contra las familias. No, no, eh. en absoluto. Sí. En Por, absoluto, pero es para analizar sí. la banca de decir con eso. Si la zona tiene gran precariedad, pobreza, paro, bueno, pues para muchas familias lo primero es la búsqueda del sustento y no claro. es que no les interese pero por ejemplo consiguen trabajo el trabajo es precario eh, las, condi las condiciones laborales los horarios no es que no quieran prestar eh, ayuda a sus hijos es que no tienen tiempo claro. material de, y, de eh, a lo mejor ese dinerito que puede ganar esa persona pues <laughs> perdón es el sustento de toda la claro, familia no se puede dedicar a ellos ni a una clase particular ni a nada eh, 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 consideras que hay, hay falta de motivación también por parte del sistema educativo ...que bueno, que depende de unas leyes que están obsoletas. Totalmente. Eh, vamos a ver ahora si sí con la nueva los LOE eh, pues... cambia un poco la cosa. Eh, en cuanto al sistema educativo, yo lo que le achacaría es. la falta. recortes, como siempre, falta de inversión. Falta de profesores de apoyo, falta de profesores de refuerzo, falta de los monitores PETI que ayudarían a que el alumno, bueno, por una parte, a, a que no abandone el sistema educativo, por otra parte, eh, que, deje, que no deje de ir a clase, vamos, lo que es la... No me sale la palabra. Que no deje de asistir a clase. Y, y por otro... Eh, bueno, eh, ese, esa ayuda que tiene que proporcionar, eh, esa inversión que tiene que proporcionar, porque hablando de profesores de apoyo, nosotros presentamos el informe eh, el día 7. Creo que fue el día 6, apareció una noticia, eh, fue en la cadena SER, eh, que decía, la tengo aquí imprimida por si la queréis, eh, que en Andalucía eh, se, se iban a reducir 2.400 profesores de apoyo, ¿eh? sí, sí, solo mucho. por debajo de Madrid. Eh, qué, qué sí, importancia creo que eran mil y pico eh, depende de la fuente el que, el que yo tengo son 2400 mil wow, pues ese dato ya es brutal sí, lo tengo aquí vamos te lo puedo, te lo puedo, dar, te lo puedo dar. qué alternativa eh, qué propuesta alternativa educacional se propone cómo bueno, se puede ayudar a esto para empezar aparte de profesores de apoyo ...y todo lo que te he comentado disminución de las ratios la disminución de las ratios es fundamental porque cuanto menos por todos lados ¿Qué? <laughs> Es que es por todos lados, <laughs> profesores, eh, equipos directivos, asociaciones, es que la bajada de la ratio. Sí, eso es fundamental, cuanto menor número de, profesor, de alumnos haya por profesor, más, más, más directamente está el profesor ayudando al alumno, mayor es el éxito escolar. Si comparamos un poquito, a mí me gusta eso de, de comparar, Dale, eh, mami. si comparamos por ejemplo con los países modelos en, en educación, Finlandia, que según eh, todos es el mejor Top, país. En cuanto a éxito escolar, pues allí las ratio 17-20, como mucho. Nosotros tenemos en primaria 25 en España, 30 en secundaria y 35 en, segundo, en bachillerato, que después siempre es alguno que otro más. Luego la ratio es muchísimo mayor, la, ratio es la disminución de la ratio es fundamental. Uh -huh. ¿Positivos o negativos? Ya que estamos terminando, no nos queda mucho tiempo para eh, tratar de manera más profunda. ¿Cómo miramos al futuro? Vamos. Bueno, espero que positivamente. Yo creo que con la LOE mejorarán las cosas. De hecho, la inversión, parece ser que la inversión en educación va a aumentar. Va a aumentar de un 4,2% del producto interior bruto al 5%. Todavía estamos por debajo de la media europea, que sigue siendo del 6%, pero espero, espero que, que las cosas vayan a, a mejor. Uh -huh. Bueno, la Asociación por Derechos Humanos en materia educativa siempre atentos y atentas. A que no se vulneren los derechos fundamentales eh, desde la buena educación. Una cosa gran... que me gustaría decir que no he dicho, porque se nos achaca un poco, eh, okay. se carga como que estamos en contra de la educación concertada. No es que estemos en contra de la educación concertada. Cada ciudadano eh, puede elegir para sus hijos o hijas la educación privada eh, o la pública. Ahora lo que no creemos que, que bajo ningún concepto se pueda permitir es que la educación concertada esté subvencionada por el Estado. ¿Eh? La educación es un derecho básico y fundamental al igual que la sanidad. Ya sabemos lo que ha pasado con la sanidad y con la pandemia. La, a las cosas ha salido medianamente de adelante bastante bien gracias a la sanidad pública. justo. Uh -huh. Pues nada, ahí queda y quien tenga que escuchar, que escuche por favor con las orejitas bien abiertas. Muchísimas gracias de verdad nada, a, ti. Eh, a ti en concreto por haber estado con nosotros y a la, a la asociación que hacéis un trabajo eh, muy necesario y extraordinario. Muchas gracias. Vale, a ti, muchas gracias a ti. <laughs> y nosotros despedimos el programa con esa vuelta al cole de los más peques. Hasta la semana que viene. ...pues este año un poco más tranquila que, que el año pasado... ...porque el protocolo prácticamente es el mismo... Eh, algunas pequeñas modificaciones... ...que ya le hemos informado a la familia... ...y bueno, y tenemos estos tres días de flexibilización horaria... ...para con nuestro alumno, nuestro alumnado... ...recordar un poquito, cómo son las entradas... ...los lavados de manos, por dónde tienen que ir... Eh, y entonces pues vamos a aprovechar estos tres días... ...pues para practicar y recordar... Todo lo que la mayoría sabe ya, porque algunos pues, son de nueva escolarización y tendrán que aprenderlo de nuevo. Eh, bueno, eh, las instrucciones nos dan tres días ...pues para eso, para, para lo que te he contaba antes, para... ...para recordar la, al alumnado... ...para poner en práctica el protocolo COVID... ...para aprenderlo... ...entonces nosotros vamos a hacer uso y vamos a hacerlo por ciclo... ...la entrada en nuestro colegio va a ser cada día a la base un ciclo... ...y en infantil cada día un curso... ...con el fin de que se puedan mover tranquilamente por todo el centro... ...vean todas la, las indicaciones que hemos puesto... ...y bueno, y practiquen las entradas por donde tienen que subir... ...etcétera, etcétera". Nosotros llevamos eh, tres años apostando por el tema de la escuela visual. Como sabéis, nosotros tenemos eh, aquí dos aulas específicas y tenemos muchos alumnos de, de integración eh, a los que les beneficia pues, todo el tema visual. No solo para ellos, nosotros no lo planteamos solo para los niños de, de necesidades educativas, sino para todo el alumnado. Es otra forma en de transmitirle la información. ...y lo tenemos muy presente... ...estamos formando, el claustro entero se forma todos los años... ...para, bueno, intentar hacerlo lo mejor posible... ...y siempre, cada vez que preparamos algo... ...está en este caso la bienvenida... ...pues en la clase se recibirá y se le pondrá unos pictogramas... ...que nos ha facilitado la profesora de, de la tea ...y bueno, pues trabajamos en lo que es la bienvenida... ...la llegada al colegio... Eh, dos personajes nuevos que tenemos que es súper tierno y súper tierna que van a ser las mascotas que van a acompañar a nuestro alumnado este año y bueno, se lo presentamos todo con pictogramas y de forma visual para que ellos accedan más fácilmente a la información. Eh, sobre todo con mente muy positiva, que los niños aprendan, que disfruten, que es lo más importante. Ya es una especie de etapa nueva y la verdad que yo me lo tomo con mucha positiva, aunque tengo melancolía de infantil, porque claro, echo de menos el profesorado de infantil, todo. Y aquí tengo al niño un poquito nervioso, deseando entrar. Está más artero que la madre y la madre está deseando ya meterlo en la clase y irme a desayunar. Bien, muy bien, vamos, ya ellos tienen asimilado el, el protocolo y eso y bueno, la verdad es que yo creo que este año va a ser más fácil, vamos, y ellos pues con ganas de, de empezar ya. ...por lo menos tenemos la experiencia del año pasado... ...así que lo, tanto los pequeños como los padres y los profesores... ...yo creo que van un poquito más preparados... ...y un poquito más con más seguridad... ...más confiados parecemos, pero bueno... ...a ver si se termina ya por fin... ...todas estas limitaciones... ...y los pobres ya pueden ir sin mascarilla... ...y un poquito más, más normal, ¿sabes?... ...volvemos a la normalidad que teníamos nosotros, ¿no?... ...y ellos muy ilusionados, ellos... ...con muchas ganas, ¿verdad?... <laughs> igual con el mismo respeto, eh, siguiendo las mismas normas y bueno, echando de menos muchos recursos que nos han puesto por parte de la Junta de Andalucía, pero bueno, seguimos, por lo menos estamos, ellos están muy ilusionados y ella y nosotros también, que, no, que también hace falta un poquito ya de, de rutina.